las tierras productivas de Calangachi, ubicada en el municipio de Puerto Acosta de la provincia de Camacho, allí donde florece la papa, el haba y hasta el maíz, rodeado por colinas y cerros, aún se puede observar y practicar una sola vez al año la danza ancestral de tres nombres: Huayñuri, Hachuiri, Patacpollera. La danza singular, conocida en otros lugares como Hachuiris, tiene origen milenario y se la practica en época de lluvias, en agradecimiento a la madre naturaleza Pachamama y otras deidades existentes en el mundo andino, principalmente por el florecimiento de nuevos frutos. Se baila justamente a las plantas en flor. Como vemos aquí las pampas, todas están en flor y están en la pequeña maduración y que pronto pasarán a la maduración grande. Y hay otro motivo más. En esta fecha, el día martes, por ejemplo, en el campo se saca el jata. Jatacato se llama, entonces, sacar los primeros frutos, ¿no?, que están madurando, y eso se los bendice con membrillo, con lujmas, con todo. Después es la danza como se practica en estos lugares en el altiplano, ¿no? Es el reconocimiento, la ofrenda a las plantas en flor. Los jóvenes, doncellas y varones bailan en semitrote, formando dos columnas, una de hombres y la otra de mujeres, ambos haciendo figuras en zigzag y de ida y vuelta. Participamos más que todo gente joven, ¿no? Ahora se han incorporado gente adulto también, ya mayores, porque ellos también no pueden abandonar a los jóvenes. Ellos quieren redireccionar para que la cultura no se pierda, para que la danza autóctona de Distrito Municipal Calangachi no se pierda. Los varones llevan un traje de bayeta con pantalón que tiene abertura en el botapié, un sombrero de oveja, una banda con adornos de plata en la espalda, un bastón de mando ataviado con utensilios de plata y el chuspa, donde están los confetis y la sagrada hoja de coca. Mientras que las mujeres llevan el sombrero de oveja, chaquetilla de bayeta, 10 polleras aproximadamente, y aguayo, donde cargan la tari para la chayau. Me gusta, había sido una tradición de mis abuelos de hace años que había sido así, y hoy he despertado eso y me ha gustado. Cada bailarín confecciona su propia ropa, ¿no?, de bayeta, lo que produce en la comunidad. Las damas, las cuyacas, su propia pollera de distintos colores, su chaquetilla, su chaqueta lo llamamos, su sombrero, ¿no? Entonces, de distintos colores, como había dicho. Pues es época de enamoramiento, como las plantas florecen, de igual manera, pues, el género humano, si busca a su pareja, busca, digamos, con él bailará, ¿no?, más tarde, pues, con él congeniará, y posteriormente ya, con el tiempo, pues, llegarán a pedir la mano. Entonces, son épocas de florecimiento, tanto de la naturaleza como también del género humano. Venimos por la costumbre, no podemos olvidarnos, ahí hemos nacido, ahí tenemos que llevar, no tenemos que olvidar nuestra costumbre de la comunidad. Los visitantes, luego de danzar, beber y comer en el lugar de la Sayaña, se van bailando de casa en casa, visitando a las familias de la comunidad, acompañados por la música de la pinquillada y la huancara o caja tambor. Por ser una danza milenaria, de un profundo valor cultural, es que la danza Huayñuri,
Cachuiri Patac Pollera es para el departamento de La Paz un patrimonio intangible. Sí, me gusta bailar y no creo que se pierda esta danza de mi pueblo.